conmemoramos un aniversario más de la creación de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas de la Nación. La historia de Bolivia no puede explicarse sin sus Fuerzas Armadas, cuya lucha creció e hizo posible la declaración de nuestra independencia, yendo mucho más atrás de lo que suele reconocerse oficialmente. Una lucha que inicia con los levantamientos indígenas de 1781 y que ya concluye en la batalla de Tumuja en 1825. Más de 4 décadas de recordada resistencia e ímpetu combativo que consume la vida de generaciones enteras entregadas al sacrificio heroico. Esa ambición colectiva por construir una sociedad sin exclusiones, sin discriminaciones, sin diferencias. Un Estado plurinacional que significa la dignificación del pueblo boliviano. Un Estado que con sus Fuerzas Armadas constituye el presente luminoso de nuestra historia. Esa es la misión del soldado boliviano, que viene marchando ya por 198 años. En este día quiero felicitar y agradecer todo el trabajo de las Fuerzas Armadas. Muchas felicidades, hermanas y hermanos de las Fuerzas Armadas.